Así como un pintor con sus trazos y sus colores se esmera en presentar lo mejor posible su obra, así, queridos amigos, Lucas se ha esmerado en presentar el corazón de Santa María. Punto 1. María es la mujer pobre. Lucas nos muestra que María es una mujer pobre. Pobre por sus recursos económicos, pero pobre sobre todo porque sabe que en todo momento necesita de la ayuda de Dios. Por ejemplo, en la Anunciación, Lucas nos dice que María es la esclava del Señor. Lucas 1, 26-38. También en Lucas 2, 22-24, María presenta junto a José la ofrenda que los pobres daban al templo. Y al pronunciar el Magnificat, ella misma canta las grandezas de Dios, que ha hecho cosas admirables en su vida. Punto 2. María es la mujer del servicio. Al recibir el anuncio del ángel, María también escuchó que Dios hizo que su prima Isabel quedara encinta a pesar de su vejez. Lucas nos cuenta que María fue corriendo a prisa a socorrerla a una región montañosa. María se pone a servir. Además, al decir que es la esclava del Señor, ella quiere señalar que no tiene derechos frente a Dios, más bien que está totalmente dispuesta a su servicio. Y no solamente al de Dios, sino también al de sus hermanos. Punto 3. María es la mujer modelo del creyente. Con la disponibilidad de María al plan de Dios, Lucas nos quiere enseñar que María es el perfecto modelo de los que creen en el Señor. En Lucas 1.26, el evangelista resalta su virginidad, esto es, su pureza de corazón. Además, cuando ella no comprende bien todo lo que sucede, Lucas nos señala que ella medita en su corazón. Lucas 2.51. Y el mismo Jesús dice de ella a los que están con él: mi madre y mis hermanos son aquellos que escuchan la palabra de Dios y la cumplen. Lucas 8, 19-21. Si te ayudó este video, puedes compartirlo con quien tú quieras. Y si quieres conocer más, lee el Evangelio de Lucas. Hasta pronto.